Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Ya listos? Ya listos para terminar lo de ayer. Okay. Excelente, José. Quiero ver cuánto hay. Tres nada más, ¿verdad? Ah, cuatro, ya llegó nueve también por acá. Bueno, vamos a ver, pues ya se dio la hora, vamos a ir comenzando. Ok, jóvenes, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar a nuestra. ¿Qué sesión es esta? La octava, ¿verdad? Octava sesión, ahí ya La casi vamos octava, sí. llegando a la mitad del camino. Ya falta poco. El lunes creo que estamos ya a la mitad. Rápido va pasando el tiempo. Bueno, vamos a. Como siempre, le pongo acá el tema que es el que corresponde al día, pero vamos a verlo después, ¿verdad? Porque nos faltan todavía algunos ejercicios que completar de lo que hicimos ayer. Este es en cuanto a la función buscar H. Aquí tenemos el objetivo también para la sesión de este día. Y acá estaríamos prácticamente terminando las funciones de búsqueda. Ya vimos el de buscar, buscar V, buscar H. Ya mañana estaríamos con otra función. Recuerden desde que ya bastante habíamos hablado de que este nivel es pura función. Y vamos a seguir viendo, van a seguir viendo funciones. Bueno, vamos a ver, nos quedamos en este, ¿verdad? Este fue el donde quiero ver. Este sí. Sí, este creo que sí lo terminamos. Sí, sí lo terminamos. Sí, En este fue el que ese nos lo quedamos, ¿verdad? terminamos, quedamos en el Bueno. otro. Ok, faltan ahí tres todavía. Y quiero ver, por aquella de las casualidades, ¿alguien de ustedes trató de hacer este o lo hizo? Yo lo hice. Vaya, José Antonio y él lo hizo. Vaya. ¿Verdad que tuvo algunos problemas por ahí, José? Sí, no me daba el de Ok. Ignacio, el de Diana. Ok, vale, Y vamos el a ver. de Fabiola, creo. Ok, vamos a ver quién más tuvo ese problema de los que lo hicieron. Vamos a ver si se dieron cuenta ahí de dónde está el error de esos. Si no, vamos a comenzar, pues, para no demorar tanto. Así que, vamos a ver. Acá vamos a poner el nombre, ¿verdad? De lo que vamos a buscar. Solo hay un nombre, que es el campo del valor buscado. Y acá en el resultado, lo que andamos queriendo que aparezca es el número de teléfono, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pongamos, por ejemplo, aquí a. Bueno, dejémoslo ahorita así, no pongamos a ninguno, dejémoslo así. Y también de una sola vez aquí vamos a aprovechar. A ver, de que desde el principio podamos nosotros, dependiendo de la función que vayamos a utilizar, ver de una sola vez aplicar la otra función, dejarla anidada de una vez para que no tengamos problemas si en el caso que diera error. Ok, entonces empezamos acá y le vamos a poner igual si punto error. Vamos a comenzar con esto. Y en el caso del valor, que es el argumento primero de esta función, empezamos a hacer todo lo demás. Vamos a darle buscar V. En este caso va a ser el valor buscado lo que va a estar aquí. Recuerden que no tenemos nada ahorita todavía. La matriz de donde va a ir a buscar va a ser esto que está acá. Coma. Indicador de la columna va a ser la segunda. Coma. Y por último que sea un valor verdadero. Falso, perdón. Cerramos la función de buscar. Coma y nos vamos al otro argumento de la función si punto error y aquí le vamos a decir que no queremos que aparezca nada. Ok, cerramos la función y ahí tenemos justo ver lo que queremos hacer.
Como no tenemos ningún nombre todavía, no hay un campo definido de cuál va a ser el valor a buscar, entonces debería de generarnos el error, pero como ya aplicamos o lo anidamos dentro de la función si punto error, entonces no nos da nada de problema. Vamos a ver, vamos con Alonso, vamos a poner acá Alonso, y ahí tenemos 70, 23, 45, 6, 6, estamos bien. Seguimos con Brenda. Brenda, ¿cuánto nos da? Nos dice que es el 4567. Carlos. Carlos es el 4568. Diana. Diana, no nos aparece nada, aparece en blanco. Enrique. Si nos da, son el 4570. Fabiola. Fabiola, el 4571. Vamos con Gabriela. Nos da el 4572. Humberto debería de darnos el 73. Ahí estamos. Ignacio no nos da nada. Y por último, Julieta. Ahí está. Ok. Entonces son dos los que tenemos problemas, ¿verdad? Que no nos está dando nada. Ya, José, ya que él ya lo hizo, ya sabe cuál es el error. Ahora quiero que los demás intenten hacerlo. Si no lo habían hecho, que traten de hacerlo y que me digan cuál es el error que hay ahí. No, si quieren, lo ponen el sigue punto error. Si no, lo dejan sin la anidación, como ustedes quieran. Lo ideal es que se lo pusieran, ¿verdad? Por dos. Una para que cuando nos dé el error no nos aparezca nada, porque se ve feo que aparezca el ND. Y la otra es que también como forma de practicarlo, ¿verdad? Porque si no practicamos se nos va a ir olvidando. Y es una función que también es bastante utilizada. Ya estuvo. Ya está, vea, Me aparece. excelente. Le dio Sí. con todo, vea. Ya vi cuáles eran los errores. Vale, ok, O sea, ya ya lo tenemos había dos. hecho, pero no lo había probado con todos los problemas. Me quedé a Ah, la ok. mitad, pero ya vi cuál fue el error de Diana y de Ignacio. Ah, perfecto. Vaya, vamos a ver quién más. Ya hay dos entonces. Ya hay dos que lo tienen. Vamos a ver con uno más que me diga y si le encuentra ahí cuál es el problema que hay. Con uno que funcione, con el primero que le funcione que le dé el número, tiene que irse con todos los demás, ¿verdad? Salvo esos dos que les va a dar el error. Y ahí es donde tenemos que buscar dónde está el problema. No me dejan un ¿Ya lo tienen? Todavía no. Vale, vamos a hacerlo, pues, porque si no, no nos va a agarrar la noche acá. Vamos a ver. Me dice, vea dónde está el error de Diana. Perdón, Diana tiene espacio al final. Ok. José, ¿dónde está el error de Ignacio? Pues el error, si no, lo que hice fue borrar el dato, poner otro y después volver a poner Ignacio. Ah, no le creo. O sea, que no me la estaba haciendo, ¿verdad, José? Usted. Pensé que le había dado. Ajá, ese no me di cuenta de. Ah, ok. Vale, está bien. No hay problema. Vale, pero ya nos dijo, ve ahí cuál es el primero. El primero, el de Diana, si nos posicionamos acá y le damos Diana, ok, ahí no nos da nada. Si le decimos que es Ignacio, tampoco. Ahora podrían decir, ah, pongámoslo
todo en minúscula, aunque no está en minúscula, ¿verdad? Pues nada que ver. ¿Ve? Y aunque lo pusiéramos también todo en mayúsculo. Uy. Ya Ignacio. me fijé de Ignacio, Tampoco. tiene un Ajá. espacio al inicio. Exacto, muy bien. Ahí está. Eso es todo. Y eso no va a ser la única ocasión que ustedes puede ser que se encuentren o se topen con eso. ¿Ve? En el caso de Ignacio, sí se nota, porque ese es un poco obvio, ¿verdad? Visualmente lo logramos ver. Que aquí está, quitamos ese espacio y ahí está. Hoy sí ya nos devuelve el valor. En el caso de Diana, no, ahí no lo podemos visualizar. ¿Ve? Y se acuerdan cuando estuvimos al principio viendo también todas de las funciones básicas, ese espacio como nos puede dar un problema, ¿ve? Le damos ahí, ya sea que le damos acá o que le damos desde la barra de fórmula, ahí podemos ver exactamente dónde tenemos el problema. Entonces aquí eliminamos el espacio y hoy lo vamos a poner acá, Diana, y debe darnos ahí el valor. Y ahí está, ¿ve? Así de simple. Una cosita tan simple como esa nos puede dar problema y no nos dé el valor que nosotros andamos buscando. Ok, ahí está para los que lo estaban todavía haciendo y para los que no, pues entonces ya les quedó ahí para que lo revisen. Ya teniendo eso, entonces creería yo que este sí ya lo podemos hacer solito, ¿verdad? Ahora, solo hay algo que quiero que hagan en este, vean. Yo necesito que acá con esa matriz que tenemos, apliquen mediante el código de empleado, mediante este código que tenemos acá, sea el que nos permita a nosotros poder tener toda la información desde nombre, departamento y el día. Ok, en el caso, en este del día, en el nombre y departamento, creería yo que no va a haber ningún problema. En el del día, hay algo que yo necesito que me hagan y que traten de buscarme una solución con las funciones que ustedes conocen, que hemos visto o de las que recuerdan. Vale. Por ejemplo, en la primera, que es 2971, vaya, ese es el código. Si ese es el código acá que debería de aparecer, Oscar Armando, ¿verdad? El departamento, ¿cuál sería? Finanzas. Y en el caso del último campo que está acá, que es día, aquí me aparece que es jueves 29 de diciembre de 2016, pero yo no quiero la fecha. Yo lo único que quiero es el día, que me aparezca el día. Entonces, en este caso, ¿qué debería de aparecer? Jueves. Así. Así es como yo necesito que ustedes lo apliquen. Para si se cambia el código y es 2837, que es el último, entonces el nombre va a ser Edith Ventura. Departamento sería marketing y el día tendría que aparecer nada más viernes. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, vaya. Traten ustedes de hacerlo con las funciones que ustedes crean ahí que podría ser la adecuada o utilizando de lo que usted conozca para poder aplicar. No importa. Ya sea que utilice o no utilice funciones. Pero yo lo que quiero nada más es que aparezca el día.
Voy a aprovechar ahorita, como siempre, este tiempo que en lo que ustedes están trabajando para pasar asistencia. Ok. Igual siempre lo menciono todo, ¿verdad? Sé que algunos no aparecen, pero necesito ahí corroborar. Alexandra, Yanira. No. Ana Silvia. No. Ana Yasmín. No. Beatriz. Sí, vea, ahí está. Sí, presente. Gracias, Bea. Blaise. No. Diego Alberto. Presente. Gracias, Diego. Elsie. No. Emerson, me parece. Presente, buenas noches, licenciado. Ok, gracias, Emerson. Ya decía yo que lo había visto por ahí. Flor. Presente. Gracias, Flor. Estamos a unos meses. Helen. No. Jennifer, Marlene. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Jenny. Jenny Abigail. Buenas noches, Buenas presente. noches. Gracias. José Alvarado. No, Abelardo es. José Abelardo Cruz. No. José Antonio. Presente. Gracias. Jocelyn. Presente, Lee. Gracias. Juana Patricia. Buenas noches, Lee, presente. Buenas noches, gracias para ti. Karina Elizabeth. Presente, Lee. Gracias, Gary. Katherine Yamilet. Creo que tampoco. Katia Elizabeth. Buenas noches, preséntale. Buenas noches, gracias, Katia. Marielo. También me pareció haberla visto aquí, ¿verdad? Ah, ok, Presente. gracias, Mariel. Melvin. Presente. Gracias, Melvin. Noé. Presente el link. Gracias. Reinaldo, creo que no, ¿verdad? Zaira. Presente, buenas noches. Gracias, buenas noches, Aire. Sonia. ¿Dónde está Sonia hoy? Tania. No. Y Wendy. Presente. Gracias. Ok. Bueno, veamos pues, ¿quién lo hizo ya? Por lo menos, ¿quién ya solo le falta lo último, que es el día? A mí solo el día me falta. Ok, José. ¿A quién más? Debería de todo. Jocelyn también. Ya van dos, pero deberían de los demás también ya solo faltarles eso porque esto es lo que hemos estado viendo. Bueno, quiero ver, hay dos maneras. Sí, hay dos maneras que pueden utilizarlo. Una es utilizando la función y otra es puro formato. Vea también, ok. Voy a dar unos 2 minutos más y si no lo hacemos, para que traten ustedes de hacerlo.
Ya no les había consultado, pero les consulto ahora. ¿Todos van al día con con las evaluaciones diarias? Eso le quería preguntar, profesor, yo. Porque fíjese que el día de ahora yo iba a hacer un laboratorio, ¿verdad? Ya yendo con el tema de buscar, pero resulta que no tengo nada. Y habían varias preguntas ya contestadas, pero ahora ya no sale nada. Entonces no es le como creo. Que, sí, y hasta las preguntas quitaron. Entonces yo me quedé para ver el progreso y sale que no había hecho absolutamente nada. En serio. A mí me pasó eso anoche. También. Pues ya ve, Vaya. Entonces, y yo ya iba por la sección 12. Ya. Yo Volví a iniciar consulté. y. Ajá. Perdón, yo consulté con los de inglés corporativo y me dijeron de que había habido un fallo en la plataforma y que tenía que volverse a hacer todo el Todas. avance. Sí. Y bueno, ahí ya nos respondieron. Y eso, aprovechando, gracias, Florcita. Aprovechando, miren, cuando tengan algún problema así, como en teoría, en el chat que estamos todos, ahí están también este personal de ahí de inglés corporativo. Entonces, cualquier consulta que tengan o problema, escriban ahí, porfa, en el chat, para que les vean si les pueden resolver lo más pronto posible. O sea, cualquier cosa, escríbanlo ahí en el chat en el que estamos. Que de hecho yo a veces me confundo porque creo que fecha le han dejado, no. Sí, es diferente. El nombre que le han puesto no es el de. Por eso es que yo me confundo. Quiero ver cuál es el que le han dejado el nombre a ese grupo. No, no, ese sí está bien. No, en otro, es que no le han cambiado. Pero bueno, cualquier cosa que tengan inconveniente, escriban ahí al chat siempre, porfa, para que así vean lo de. Lo vean ellos y vean si se puede solucionar en el momento. Pero al menos ahorita ya saben. Ni modo, van a tener que volver a hacerlo. Lick, si no dicen los compañeros ahorita no me doy cuenta, yo ya iba bien avanzada. No le creo, ya estaba terminando. Ya, Ya ya. había hecho el ya me Ya, había ya solo graduado, espera. Lick. Sí, solo esperando ya el diploma estaba. No, ya iba La como en firma la le seis faltaba. o algo así. Qué barbaridad. Va, ni Pero modo. miren, pero sáquenme de una duda, ¿verdad que lo pueden hacer varias veces? ¿O no lo han intentado ustedes? O sea, no es solo una vez que los deja. Sí, se puede Sí hacer se, varias sí se veces. puede, se O puede. sea que todos tendrían que pasar con 10. Ok, Así es. no hay excusa ahí. Vaya, excelente, vaya, vamos a hacerlo pues. Voy a eliminar esto. Ahí en lo que voy explicando lo primero, si quieren siguen intentando a los demás con el último. Vaya, aquí esto comenzamos con el igual, ¿verdad? Igual. No voy a poner el sí punto error, sino que me voy a ir de un solo acá. Igual sí, la prueba lógica va a ser esta. Ando, perdón, perdón, estoy con otro, estoy directo. Este es, y ustedes no me dicen. Igual, buscar V, el valor buscado va a ser este. De una sola vez le vamos a poner aquí la referencia absoluta. Después le decimos que la matriz donde la va a ir a buscar va a ser en esta que está acá. Bueno, con el primero, como solo el nombre, podría yo poner esto. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque no me va a afectar. Luego el indicador de la columna, en este sería 2. Y por último, que sea una coincidencia exacta, entonces le ponemos 0. Cerramos la función ahí y ahí tenemos. Vamos a cambiar 26, 26, solo para probar ahí. Julio Mendoza, vamos a ver el 29, 21. Laura, otro 28, 28. Vicente, ok, estamos bien, por lo menos ese ya funcionó y nos está dando los nombres que corresponden según al código. Vale, pregunto, ¿vamos bien hasta acá o alguien aún se ha quedado ahí y le ha dado problema a eso? Antes de continuar. Yo voy bien Creo hasta que vamos ahí. bien. Vale, ok, perfecto, gracias. Entonces, continuemos. Vamos a hacer siempre, en este caso, vamos a dejar siempre como referencia o el valor buscado el código. Entonces, nuevamente, vamos igual a buscar V. Valor buscado siempre va a ser esto. Bueno, no le pongo referencia absoluta porque mejor así, lo vamos a ir haciendo uno por uno. La matriz que va a ser esta que está acá. Puedo dejarla hasta aquí si quiero, porque ahorita lo que voy a buscar es el departamento, entonces puedo dejarla hasta ahí. Como el indicador de columna sería la 3, y por último que sea
un valor falso. Ok, cerramos la función y ahí tenemos. Vamos a ver, Vicente es de marketing. Cambiemos nuevamente aquí 2501, que sería César, y es de informático. Otro más, 2667, que sería Rebeca, y es recursos humanos. Estamos bien. Ok, vamos al último. Esto ya estamos bien y han funcionado sin problema. Dos maneras como para poder hacerlo. La primera, le voy a hacer acá la más fácil, la que deberían ustedes ya por lo menos implementarla. Puede implementar, que es sin utilizar ningún tipo de función. Vamos a hacerlo normal acá. Vamos a buscar V. Siempre acá el valor buscado que va a ser esto. La matriz, hoy sí. Vamos a seleccionarla todo porque está en la última columna. Entonces seleccionamos toda esa matriz, coma. Indicador de columna, en este caso va a ser 4. Y por último, que sea también una coincidencia exacta. Le damos falso. Ok, ahí tenemos. Vale, ahí está. Viernes 6 de mayo de 2016. Pero como nosotros lo que queremos acá es nada más el día, entonces la forma más sencilla es formato de celda, personalizada, quitamos todo esto y solo le decimos que queremos el día. Y ahí está. Entonces cualquiera de esto que cambien, ahí está. Les va a aparecer justo nada más el día. 28.74, vea que todo lo demás está funcionando. Teresa, recursos humanos, y ahí está el lunes. Ese es si lo hacemos con un formato personalizado. Ahora, vámonos un poquito más allá y hagámoslo con función. Pregunto, y aquí sí, ahí posiblemente, y estamos seguros que no todos lo conozcan. ¿Hay alguien que conozca la función? Esta, texto. No es no. Igual a la otra, la que es esta. Esta sí creo que la vimos. Esta sí se las, enseñé al principio, si se acuerdan. Es texto, pero no es lo mismo, es diferente. ¿No? ¿Nadie conoce la función texto? No, no tampoco vale. Es texto. Pero es texto. Nunca lo he escuchado. No, no la vimos al principio. No, no. No. No, no, no fue. Perdona, pues no, yo estoy hablando aquí de más. No, sí, es cierto, no la vimos, con ustedes no la vimos. Ya les estaba haciendo yo. Gracias, Mariel. No, vale, ok, igual, después se las puedo explicar esa, pero lo que me interesa es esta, la de texto. ¿Qué hace la función texto? Vale. Lo que hace la función texto es lo que me devuelve el formato, o me extrae el formato, sí, como algo entendible, me extrae el formato de alguna referencia de celda. Entonces, para que veamos exactamente qué dice, convierte un valor en texto con un formato de número específico. Ok, entonces acá le decimos texto, vamos a darle el valor que queremos, o sea, en este caso va a ser este, luego vamos con la coma. Vean que solo tienen dos argumentos, y estos argumentos los dos son obligatorios, valor y formato. En el caso del formato, como yo lo que quiero es día, ¿verdad? Entonces vamos a abrir doble comilla y le ponemos cerramos doble comilla y vamos a ver qué pasa. Ahí me da eso. ¿Ve? Si ponemos 2D, me va a hacer eso, que es el formato normal que se utiliza cuando ustedes hacen una personalización. Ahí está. Si quiero el mes, entonces, ¿qué sería? Igual, como cuando ustedes aplican el personalizado también para eso. Y ahí tenemos el mes. Pero como lo que queremos es el día, es eso. Ok. Ahora nos venimos acá. Voy a quitar primero el formato que ya le había aplicado, este, el de personalizado. Este cual tenía el formato de fecha larga, ¿verdad? Aquí de una sola vez. Fecha larga. Es el que tenía. Ok, entonces aquí sí, ya con la función debemos de trabajarlo, ¿verdad? Y decir, primero le vamos a poner igual. Ah, ahí está. Esto que lo tenemos. Ahí está toda la función. Buscar y tata. Y me está dando el día que es. Ok, ahora lo que tenemos que hacer a esto es anidar. Tendríamos que anidar esta función en la función de texto. Entonces, eso significa que acá vamos a poner texto. Mi valor va a ser todo eso. Ese es el argumento de valor, coma. Y mi formato acá se convertiría en doble comilla. Cerramos doble comilla. Cerramos la función. Y ahí tenemos. Esa es la otra forma como poder hacer.
esto, el de texto, copienlo porque ese no lo, creo que no está. No está dentro de los temas ahí, ni en el manual siquiera que ustedes tienen. Y esto les puede servir a ustedes cuando quieran hacer algo como esto. O sea, cuando ustedes quieren sacar o obtener el formato directamente, es como que ustedes hacen el de, ¿qué? Igual, si quisieran nada más el año, usted en vez de ponerle la D, tendría que ser la Y, ¿verdad? En el caso del mes, tendría que ser la M. Igual, si es un carácter nada más, usted va a tener nada más un dígito. Si pone dos, van a ser dos dígitos. Si pone tres, es porque va a ser en formato corto, tanto día como mes. Y si pone formato largo, o sea, las 4D o las 4M, entonces va a ser mes completo, día completo. ¿Se entendió esto? Sí, Lee, yo tengo una pregunta. Dígame. Digamos, esa parte si yo la pudiese usar, digamos, yo trabajo bastante con balance general. Eso lo pudiera usar yo para, digamos, meto el código del cliente y si yo selecciono ahí, me puede generar el nombre, el cuánto debe, a cuántos días está vencido y todo eso. Lo que usted quiera. Usted, o sea, usted Qué puede genial hacer eso, así, Lee. Hacer un cuadrito ahí, hacer eso. Pero de hecho, como les decía en algún momento, ustedes, para los que ya utilizan el de buscar V y buscar H, ya después vamos a ver otra función que es más fácil todavía para no andar dando, porque en estas dos funciones, en el de búsqueda, en una, que es la que estamos viendo, la de buscar V, siempre tenemos que decirle cuál es la columna, o sea, debemos de especificar la columna. O sea, nos quedamos todavía con eso, ¿verdad? Está bien, hacemos el valor buscado y ya sabemos que hacemos referencia a una celda, cambiamos y ahí ya nos devuelve el valor, pero debemos de especificar la columna, así manualmente. En el caso de buscar H, es lo contrario, ahí tenemos que especificar la fila. Entonces, en cualquiera de esas dos, siempre vamos a especificar fila o columna según sea la función que estamos utilizando. Pero ya cuando les enseñe estas otras funciones, van a ver que es mucho más fácil trabajar. Ok, vamos a ver, vamos, avancemos, pero ustedes igual, deténganme en algún momento. La última que estamos acá con buscar V es, nosotros hasta este momento hemos estado aplicando la función a buscar V con todos los argumentos, hemos utilizado todos los argumentos, y el último argumento, que es el valor falso, es cuando necesitamos una coincidencia exacta, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando no aplicamos el último argumento, que es opcional, porque pareciera como que fuera obligatorio porque lo hemos estado utilizando en todo esto? Pero el valor que viene por defecto es el verdadero. Por eso es que nosotros siempre le ponemos falso, porque el que viene por defecto es verdadero. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Ahorita veamos eso. Digamos que nosotros tenemos acá, aquí estamos viendo esta matriz donde tenemos un porcentaje que va desde hasta, y hay una calificación. Tenemos desde 0 hasta 59, calificación F, la más baja. 60 a 62, la D menos, la otra D, de más, y así va subiendo hasta llegar al A más más. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Voy a poner un porcentaje que puede ser cualquiera de estos. Digamos que sea 60. Pongamos ahí el porcentaje ese, 60. Entonces aplicamos aquí en la calificación que esto va a ser igual, buscar V. Y le decimos, ¿el valor buscado cuál va a ser? Este que está acá. Ok. Coma. La matriz donde lo va a ir a buscar, aquí le vamos a decir que va a ser en todo esto. Vamos a tener que utilizar esas columnas. Perdón, las tres. Eso va a ser toda la matriz. Después, coma. Me van a decir tal vez ustedes, bueno, pero si hemos dicho que siempre, ¿cómo se llama? Debemos de aplicar la primer columna, debe de tener la primera columna en la selección de la matriz, tiene que ser donde se va a encontrar, donde va a ir a buscar el valor. Porque acá se está tomando desde la primera ahí, que no está el 50, el 60, como no, el 60 ahí está, pero ya vamos a probar cuando pongamos el 59, por ejemplo, el 62 que está en la otra columna. Ahorita lo vemos. Coma, indicador de columna. Como aquí lo que me interesa es la calificación, entonces mi indicador de columna aquí sería el 3, ¿verdad?
Y este, como hemos estado utilizando, venimos nosotros y hemos puesto siempre falso. Y cerramos la función y ahí tenemos el menos D o D menos, que es este, el 60. Vamos a poner acá, por ejemplo, 70. Un 70 tiene que ser el C menos. Y si ponemos el 72, nos va a dar ese error, ese que estamos viendo ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Aquí, este, el que viene, que le estamos poniendo nosotros, este argumento que viene por defecto, el verdadero, aquí lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Aquí voy, coma. Yo lo puedo poner, si usted quiere, lo puede poner verdadero, le da doble clic o verdadero, o al final le pone 1 si quiere, porque el 1 en este caso es el equivalente al verdadero, cualquiera de esos. ¿Qué hace este? Aquí como lo ven ustedes, que dice coincidencia aproximada. Entonces aplicamos que el valor sea, ¿cómo se llama? Rango sea verdadero, le damos clic, y ahora sí ya nos da el C menos. Un 72 que le damos de valor de porcentaje, tenemos C menos. Cambiemos a 80, cambiemos a 80 y ahí da B menos. Pasemos a 85, da B más. Y me van a decir ustedes, ¿y qué pasa entre los valores que no se encuentren? Por ejemplo, de 0 a 58, perdón. Pongamos 55 y ahí me va a dar una F. Porque no es un valor que se encuentra, pero es un valor aproximado. Y ahí es donde se aplica eso. Es decir, si yo pongo acá 81, 80 lo tengo en la columna 1, 82 en la columna 2, pero 81 no está. Pero si yo le pongo 81 acá, me va a dar un valor de B menos, este que está acá, porque es una coincidencia aproximada. Así es como se aplica esto. O aquí es donde se aplica este argumento, que es el que viene por defecto. Por eso en los anteriores siempre le ponemos falso, porque la coincidencia tiene que ser exacta. En este ejercicio no, porque aquí estamos viendo que debe de ser una coincidencia aproximada para que pueda devolvernos el valor tal cual necesitamos nosotros. Sí se entiende, ¿verdad? Creo que no hay mayor complicación con esto. Es solo de ver eso, que si usted no le pone el, que generalmente lo que se utiliza es el argumento último, que es el opcional, se utiliza o se aplica porque el que viene por defecto es verdadero. Y el verdadero es un valor que es aproximado. Y como necesitamos tener un valor, una coincidencia exacta, entonces por eso le ponemos siempre el falso. ¿Sí les funcionó a ustedes? Sí, funciona. Okay. Muy bien. Estaba bueno, viendo que si ajá, pongo desde 0 hasta todos los que quiera hasta el 58, siempre me sigue agarrando la F, ¿verdad? Sí. Sí, siempre todo eso lo va a tomar. Todo ese rango lo va a tomar. Siempre y cuando sea este, ese, ¿verdad? Valor, el argumento, o que le ponga verdadero o que no lo ponga, porque es el que tiene por defecto. Cualquiera de eso. Perfecto. Okay. Vale, pasémonos entonces, cerramos acá la parte de la función buscar V y nos vamos a buscar H. Si de repente sale algo ahí que se les haya quedado, me avisan y nos regresamos. Bueno, buscar H dice buscar un valor, busca un valor dentro de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o un error, no, o en NA o ND, dependiendo de la versión que tenga, en caso de no haberlo encontrado, dice. Y vámonos acá a la primera. Ok, ahí tenemos ya la matriz con la que vamos a trabajar. Y aquí tenemos vendedor y tenemos el mes. Okay. Vamos a poner aquí cualquiera de estos vendedores que tenemos. Miren cómo cambia, ¿ve? Porque ahora aquí están los meses y ahorita aquí están los vendedores. Y el vendedor aquí vamos a poner, pongámosle a Hugo aquí. A este vendedor vamos a buscar. ¿Y qué mes queremos a averiguar? Vamos a ver, para no irnos tan lejos, pongámosle enero. Solo que en este caso vamos a poner enero, lo declaramos acá, pero solo que nos va a servir como referencia para verlo. Solo como referencia nada más, porque no vamos a hacer uso de esa celda.
Entonces, empecemos. Esto va a ser igual. Buscar H. El valor buscado, ¿cuál va a ser? Este, porque ese es el que vamos a ir a ver dónde es que aparece. Coma, la matriz. Ok, la matriz en este caso, ¿desde dónde vamos a comenzar? Como este, el de buscar H, es diferente, porque aquí tenemos que asignar filas, declarar filas. Entonces, en este sí necesitamos aplicar los encabezados. ¿Ves? Todos estos que son los encabezados. Aquí sí ya deja de interesarme la primer columna de la izquierda. Porque ahí, en el buscar V, es que ahí sí la poníamos, pero acá no. Aquí me interesa sí los encabezados. Por eso lo estoy tomando desde acá. Ok, entonces ya seleccioné eso, coma, y le vamos a decir qué fila va a ir a buscar. Como acá tenemos como referencia nada más el mes que es enero, entonces va a depender de la selección de la matriz. En este caso, ¿qué fila sería? Sería la 2. Porque como la selección de la matriz viene desde acá, esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Y siempre acá vamos a encontrar acá el último argumento en donde le vamos a poner que sea un valor falso porque queremos una coincidencia exacta. Y ahí nos van a dar los 190 que tenemos, que es en el mes de enero. Queremos cambiar y buscar otro vendedor. Entonces, cambiémoslo acá. Y vamos a tener que son 242, el que corresponde acá. El otro, Luis, 125. Y Alberto, ahí están, 342. O sea, así se está haciendo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar para el mes? Okay, queremos, por ejemplo, aquí poner mayo. Vamos a poner mayo. No me está haciendo nada, no me hace nada, porque como yo en la fórmula en ningún momento le he hecho referencia a esta celda, no me va a hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que venir a editar la fórmula y a decirle, okay, ¿qué fila va a ser? Como es mayo, que me está solicitando acá, venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mayo. Entonces acá va a ser la fila 6. Y hasta este punto, entonces sí nos va a dar el resultado que andamos buscando. Alberto, 285, ahí está. Cuando cambiamos esto, igual me va a cambiar, ¿verdad? Porque ya en la fórmula ya le declaramos cuál es la fila que va a ir a buscar. Estamos bien acá. Yo sí, Lick. Ok. Sí. Ajá. Sí, lo entendí. Solo que donde ponemos el 2 o el 6 en este caso, podríamos seleccionar un rango de filas. En donde se implementa acá la fila, donde se declara. Este me dice usted. Sí. ¿Cómo seleccionar un rango de filas? Como o sea, hemos seleccionado desde Hugo hasta Alberto. Ajá. Ah, seleccionado, digamos, todos los meses. Ah, no. No. Esta nada más lo podemos poner así, porque lo que indicamos acá es le decimos en qué fila tiene que ir a buscar. Si nosotros hacemos una selección ahí, no va a estar haciendo nada, porque usted dice hacer eso, ¿va? Me va ¿Sí? a dar eso, porque la referencia es un error de referencia, porque la referencia que está haciendo no concuerda con lo que anda buscando, con lo que necesita la función para que trabaje. Porque aquí le está diciendo, es como que hiciera esto, vaya. Si nosotros aplicamos la función de suma, aquí la voy a hacer, de todo eso. Si yo le pongo igual suma, ahí. Primero díganme, ¿cuántos argumentos estoy utilizando ahí? Solo uno. Solo uno, ¿verdad? Ok, ahora la siguiente pregunta. ¿Qué significan los dos puntos en Excel? Significan hasta, ¿verdad? Porque ahí es donde estamos diciendo sume desde H3 hasta H7. Pero ¿qué pasa con algunos que hacen esto? Y viene orientado a lo que me estaba usted preguntando. Esto. Eso jamás va a funcionar. Como lo estamos poniendo, porque ¿qué estamos haciendo ahí? Ahí, ¿qué estoy haciendo?
Estoy nada más haciendo una selección de celdas. Pero hasta ahí se ha quedado. Porque los dos puntos, ese hasta nada más se aplica cuando se trabaja dentro de una función y cuando se va a hacer la selección de varias celdas, en el caso que la función lo permita, ¿verdad? Algo similar estaría pasando acá, que nosotros le estamos dando un rango de celdas que no es lo que nos está solicitando y no es lo que el argumento necesita para devolvernos el valor. Entonces aquí, obligadamente, tenemos que poner un valor X para definir qué fila es la que va a ir a buscar, en donde vamos a decir. Y es lo que les decía en algún momento. Estas funciones sí son muy prácticas, pero la mayoría sí trabaja y se acostumbra a trabajar en estas, pero hay otra función que es mucho más versátil, pero tiene que conocer otra función también para poderla anidar. Y quizás por eso a veces es que se complican o se sienten que es muy complicado utilizar la otra, porque hay que hacer una anidación. Pero una vez las conozca y sepa manejarlas, entonces ya es mucho más fácil trabajar. Que de hecho también puede seguir utilizando esta función. Si usted está acostumbrado y ya está, que se ha quedado trabajando en eso, también puede utilizar la otra, pero tiene que ver anidación. Ya vamos a ver eso. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ok. Vamos a... Sí, a ver, me acaba de surgir otra. Dígame, dígame. En ese caso de que solo es el número, ¿se puede hacer como referencia a una sola celda con referencia absoluta? Ah, claro, que usted diga, por ejemplo, por decir algo, le ponemos 4 acá. No, no sé si así es lo que estoy entendiendo. De hacer la referencia a esta celda y que esta sí, sea la para que... solo cambiar el número, ¿eh? El número, ajá, entonces en vez de esta... Venimos y hacemos referencia a esta celda. Y ahí tenemos. Entonces acá, cuando cambiamos 3, ahí cambia. Cuando le ponemos 2, solo que hay algo acá. Que si de repente viene y usted le pone 1, ¿qué pasaría si le pongo 1 ahí? No estaría buscando nada porque no Son hay... los encabezados, ¿verdad? ¿Ves? Es esto. Son los encabezados, entonces ahí me va a estar poniendo otro, porque yo la primera que puse ahí es este, ¿cómo se llama? Donde están todos los nombres, entonces me da eso. Ese es uno de los problemas. Ahora, puede hacerlo usted de una forma automática, semiautomática, bueno, prácticamente sí automática, sí, pero tiene que trabajar más. Tiene que aplicar otra función, una función anidada. ¿Qué función se les ocurre a ustedes que podríamos aplicar para que esto sea automático y que no tengamos que estarle poniendo 2, 3, 4, 5, sino que directamente nos devuelva? Si yo le pongo enero, febrero, marzo, abril, mayo, me dé exactamente el valor que necesito. Con las fórmulas que ya conocemos, díganme cuál se les ocurriría a ustedes que pudiéramos utilizar. Va a quedar larga, sí, pero se puede. Piensen en alguna de las que hemos trabajado. Sería como con un if, donde le digamos que sea igual a tal casilla. ¿Cuál, perdón? ¿Y o if? Con un if. If, la de sí. Ajá, la de sí. Ok, tendría que ser, la i tiene que ser una función condicional. Tiene que ser una función condicional. Entonces, ¿dónde quedaría la función condicional? ¿O a dónde estaría anidada? Aquí, en este argumento, en el indicador de fila. Porque ahí tendríamos que anidar la función sí y empezar a decirle, ok, si hacemos referencia a la celda esta que está y le ponemos, ¿qué sería lo primero que hay que poner? Le pondríamos, vamos acá, sí, va, sí. ¿Cuál sería la prueba lógica? Que el valor que esté acá sea igual a qué. Enero. 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 Ok. ¿Mi valor verdadero cuál va a ser? ¿Qué fila queremos que nos dé?
Sí, La pues, dos. exacto, tendría que ser 2. Ese sería mi valor verdadero. Coma. ¿Mi valor falso cuál sería? Si no se cumple esa Qué bueno. condición. Pues tendría que mandarle como un Hay que hacer otra anidación. Hay que, si lo hacemos así, con así, aquí tendríamos que hacer otra anidación. ¿Sí? Y volvemos nuevamente. Si el valor de acá está acá, ya averiguamos que si es igual a enero. Si no es igual a enero, entonces, ¿si es igual a qué? A febrero. Febrero. Ok, ¿se cumple esa condición? ¿Cuál va a ser mi sí verdadero? 3. La 3. El 3. De ahí, otra anidación, ¿sí? Pero les digo que va a quedar larga. Volvemos a hacer referencia acá y le decimos que esto es igual a marzo. Uy, marzo, mi valor verdadero, entonces ahí sería 4. Y así vamos con todo lo demás. Eso si aplicamos la función sí. Vean, y ahí se va haciendo. O sea, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Solo que les va a quedar un poquito largo, pero se puede hacer. Ahora. En el caso de la I, como es No. que si uno se cumple todo, pues. Ahí tiene que cumplirse todo. Aquí no le funciona eso. Ah, la Aquí sí O no le es que. funciona. No, tampoco. Porque la O, usted le está diciendo ahí, le está dejando abierto que con cualquiera que se cumpla, haga esto. Entonces, ¿cómo va a saber si es enero, febrero, marzo? O sea, usted solo le va a decir o esto, o esto, o esto, o esto, pero ¿cuál va a ser el valor verdadero de cada uno? No puede. Es algo aquí que tiene que hacerlo uno por uno. Ir evaluando para cada uno. Ahí sí no podemos utilizar ni el sí, perdón, ni el I, ni el O. No nos sirve. Aquí es una evaluación de cada uno. Ahora, sale larga, sí, pero la otra que podría usted utilizar también, pero ya aquí depende de la versión, como les he dicho, es que para los que tengan del 19 para acá, entonces utilicen ¿cuál? El sí conjunto. Entonces, el sí conjunto le hace referencia a esto y le va a decir si es igual, todo lo que estuvimos haciendo, si es igual a enero. Si es, solo que aquí no hay un valor falso, un sí falso, ¿verdad? Si es enero, ¿cuál es mi valor verdadero? Va a ser 2, coma. Y como tienen más argumentos, que tienen más condiciones, otra vez, si esto que está acá es igual ahora a qué? Febrero. Si eso se cumple, mi valor verdadero va a ser 3. Y así va con todas las demás. Aquí ya no hay anidación dentro de anidación, porque en aquella, en la anterior, con la sí, ahí sí van a haber varias anidadas. ¿Cuántas va a haber anidadas? Va a haber 1, 2, 3, 4. Porque son las que va a ir averiguando para cada mes. Con la función sí punto conjunto, no. En la misma función va poniendo todo. Igual, ahí se puede hacer cualquiera, todas esas. Y cuando ya ponga acá, este llega la última, entonces ese se cumple. Ahí si no se cumple, aquí cerramos la función y luego nos quedamos con el valor, ¿cómo se llama? Ahí de falso, el que ya está ahí, de este que está acá. Y es lo que otra vez les he dicho siempre, hay que ver la sintaxis para que no nos perdamos. Aquí me está dando error, ¿ve? Hay que ir a buscar dónde es que tenemos el problema, aquí me lo está devolviendo. Y me está diciendo a dónde podría ser. Aquí está el sí conjunto. Aquí está evaluando cada uno de estos. ¿Por qué me da error? Porque solo tengo enero y febrero. Entonces, como aquí me aparece mayo, entonces me va a dar ese error. Si yo le pongo acá enero, ahí sí ya me funciona. Paco, perdón, ahí está. Pongámosle acá a Luis. Ahí está. Cambiémosle a febrero. Y ahí me va a dar. Y aquí sí me está funcionando, ¿ve? Aquí sí puedo yo ponerle el mes y me lo va a hacer de forma automática. Pero tengo que anidar. En el momento que, como solo tengo febrero, ¿verdad? Ya no me va a funcionar. Le pongo aquí abril, ahí sí me va a dar error. Entonces, aquí venimos otra vez a decir, bueno, entonces voy a poner acá la anidación de todo eso. Y la función principal en este caso va a ser sí punto error. Y aquí abrimos. Cerramos paréntesis, si lo quiere así, si no, pone un mensaje. Ese mes no existe o cualquier cosa que usted quiera.
y ya no tiene ese error. Cualquier mes que pongamos acá o cualquier texto que pongamos no me va a dar error, sino que va a quedar en blanco. Pero una vez pongamos el mes que ya está, entonces ahí está. Ahí aparece ya. ¿Ves? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Ok. Ahí es cuestión de que ustedes vayan probando, pero se puede hacer. Ok. Pasémonos al otro. ¿Qué pasó? 5 minutos nos quedan nada más. Vale, vamos a ver. No sé si alguien había estado intentando hacer esto en lo que estaba haciendo lo otro. Vamos a ver. Traten de hacer ustedes esto. Vean hasta dónde lleguen. Aquí necesitamos saber el año de apertura de la sucursal de San Salvador, empleado de la sucursal 2, jefe de Santa Ana, empleado de Sonsonate y año de inicio de operaciones en San Miguel. Todos con la función buscar H. Vale, intenten hacerlo ustedes ahí. Voy a poner aquí cuáles son los resultados que debería de dar. Apertura de la sucursal de San Salvador. Aquí tendría que ser 2019. En esta, empleado sucursal 2, tiene que ser 75. Jefe de Santa Ana, Josué. Empleado de Sonsonate, 45. Y año de inicio de operaciones en San Miguel, 2016. Va, esos son los resultados que debería de tener, la respuesta que le debe dar para cada uno. Melvin, aquí estaba viendo un mensaje que puso usted, o sea, todos esos valores los puso en el mismo argumento o cómo los fue separando. Yo creo que sí, ¿verdad? Le fue poniendo coma. Ajá, sí, es que, bueno, en el caso suyo yo no sé si es coma o punto y coma su separador de argumentos. Ah, coma, ajá, por eso. Sí, porque le estuvo metiendo más argumentos de lo que podía ser. A ver, ¿cuánto llevan ya? La primera le dio el 2019. Yo se inició la primera, ok.
suficiente con que le vaya funcionando, Jocelyn, que le vaya saliendo. Y van a ver que posiblemente no todos lo hagan igual. Bueno, jóvenes, si quieren, mañana lo revisamos. Ahí con lo que hayan hecho ustedes ahorita, guárdenlo. Mañana terminamos este. Y quedó ver qué más. Bueno, vamos, tal vez tomemos uno de estos dos para que. A ver si nos alcanza el tiempo, lo hacemos nosotros dos. Porque sí quiero que quede claro todo esto. Porque si no comprendemos bien estas dos, entonces no vamos a poder después implementarla con la otra función que les decía. Bueno, voy a tomar la asistencia ya de con la cámara, así que los molesto con eso, por. Hoy hay más conectados, ¿verdad? Mañana, ya llegamos casi cerrando a la mitad del curso. Necesito que nos que ya ahorita lo que va faltando, igual todavía seguimos con funciones, pero traten de ver en lo posible. Si ustedes les a veces yo sé que el mismo trabajo les cuesta estar en la clase, pero por lo menos que vayan revisando los videos para poder ir viendo lo que se va haciendo. Igual los espero a todos mañana, ¿verdad? Por ser viernes, con mayor razón tienen que estar, no se me vayan a ir. No ir de parranda. Cabal, sábado chiquito, empezar mañana. Ahí vamos con el primero. Vamos, pues. 3, 2, 1. Muy bien. Gracias, jóvenes. Les agradezco la compañía. Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Que descansen. Feliz noche. Adiós, Lick. Dios, cuídense. Buenas noches. Buenas noches.